Negocio abre 8:30. No es 8:30. Es para el empleo, señora. Falta todavía. Espera. Gracias. Ahora sí, 8:30. Todavía necesita alguien para trabajar. ¿Sabe planchar? Y lavar también. Entonces está bien, pero tiene que hablar con dueño. Él viene a las 10. Falta mucho. ¿Lo puedo esperar acá? Sí, puede. Siéntese. Acá estamos, Gordi. Voy a dejar acá, muy tranquilita. Hola. Te dejo todo esto. Hola. Hola. Mira cómo te juegan. Es un vaso. Es un vaso, mira, mi amor. Qué lindo. Bueno, dame, mi amor. Bueno, muy amable, gracias. Nos vamos para casita. Chao, decirle chao. Chao. Buenos días. Hola. Me da una Riquiana con chocolate, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué tiene? Ah, te voy a tener que llenar de moneditas. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Dale. Buen día, Ferreira. Buenas. Buenas. Ahora puede hablar. Permiso. ¿Pasa? ¿Vos dirás? Bueno, es por el cartel. Yo ando buscando trabajo y como dice que necesitan una empleada. Sentate. Sos paraguaya, ¿no? Sí. Hace unos días que llegué.
¿Tiene la residencia? No, pero si consigo trabajo, puedo pedir. No te preocupes, de eso me encargo yo. ¿Cómo te llamas? Rita Ochoa. ¿Tenés familiares acá? No. Acá no tengo a nadie. En Paraguay, sí. ¿La visa la tenés al día? Sí. Yo tengo la visa que me dieron de entrada al país. Entré con la cédula paraguaya. Vamos a hacer una cosa. Vas a estar a prueba un mes. ¿Te parece bien? Sí. El sueldo lo arreglás con Lee. ¿Dónde estás viviendo? En un hotel que queda frente a la terminal. Te voy a dar un adelanto, así te alquilás algo cerca de acá. Toma. Yo me quedo con la cédula. Así empiezo los trámites del permiso de trabajo. Cualquier problema que tengas, me avisás. Yo lo arreglo. Muy bien. Mañana puedes empezar. Bienvenida al barco. Gracias. Ya está. ¿Qué dijo? Que sí, que mañana empieza. 8:30 abrimos. No llegar tarde. Hasta mañana. Buen día. ¿Lavado y secado como siempre? Sí, por favor. Doña Clara, soy Rita. Sí, le hablo desde Argentina. Bien, doña Clara, anda mi mamá por ahí. Yo espero. Hola, mamá. Bien, conseguí trabajo en una lavandería. Sí. Sí, mamá. ¿Cómo está Micaela? Ay, mi vida. Decirle que le estoy escribiendo una cartita y que le compré un regalito. Bueno, mamá, yo también. Beso a Mica. Chao, mamá. Te llamo la semana que viene. ¿Quién es? Sí, vengo por la pieza que alquila. Perdóname, pero no te puedo atender ahora porque tengo que salir.
Decime, querida, ¿no podés volver esta tarde? Bueno, a la tarde vuelvo. Bueno, te espero, ¿eh? Recuerda, verde, lavar. Rojo, quita mancha. Un poquito de este y amarillo suavizante acá. Uh-huh. A ver, diga usted. 10 minutos de lavado, 2 tazas de jabón y agua hasta la marca. Si lleva desmanchador, 1/2 taza. De suavizante, siempre 1 taza. Bien. ¿Cómo estás, linda? Bien. Ah, veo que te conseguiste un ayudante. Sí, mucho trabajo aquí. Ella ayuda. De Cedú. El que quiere trabajar, trabaja. ¿Y de dónde sos, querida? De Paraguay. Lilinda, mira, vos sabés que anoche un estúpido me volcó la copa completa de Fernet encima. Un desastre. ¿Se podrá hacer algo con eso? Deja que yo limpio. Sos un amor. ¿Y puede estar para la noche? Venga a las 6. ¿A las 6? Mi sobrino viene a buscarla. Gracias. Te dejamos la bolsita. Dale. Chao, hermosa. Sí, vas a venir. No reí. Son clientes. Siempre trae ropa a ellos. Ahora, anda a verdurería y compra 3 limones. 3. Y en farmacia bicarbonato. Una bolsita. Poquito. Y deja de reír ya. Sos, nena. Vení, pasá, pasá. La pieza es muy buena. Es muy amplia. La ventana da a la calle. Mirá. ¿Podés pagarla? Sí. Trabajo en la lavandería de la vuelta. Ah, ¿en la lavandería de la China? Sí. Empecé hoy. Ah, mirá, qué bien. ¿Baño hay? Sí, acá al lado. Tenemos que compartirlo. Yo es la primera vez que alquilo la pieza. Y yo vivo acá desde que nos casamos con mi señora, hasta que la pobrecita, bueno. Y bueno, y tengo que alquilarlo porque yo con mi sueldo de jubilado no llego ni a fin de mes. ¿Te interesa? Sí, sí. ¿Me puedo cambiar ahora? Pero sí, claro, por supuesto. Acá te vas a sentir como en tu propia casa. Eso te lo aseguro yo.
Rita, si precisás algo, me lo pedís, ¿eh? Sí, gracias, don Antonio. Buen día, Rita. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien. Ya te preparé el desayuno. Bueno. Acá tenés unas tostaditas con una rica mermelada. Te agradezco, don Antonio, pero me tengo que ir. Pero no puede ser, querida, que no comas nada. Vos tenés que alimentarte muy bien. Yo sé, pero se me hace tarde. Pero qué chica esta. Buenos días, Lee. Buen día. Ahí, radio, no. Eso es para plancha. Ya hay mucho ruido de máquinas. Acá no hay permiso para escuchar la radio. No, eso es para plancha. ¿Vos querés que te compre las pilas? Pero ahora no. Después compra. Ahora trabajar. Yo pensé que sería lindo escuchar un poco de música. Ahora, pensale en trabajo, en atender negocio. Guarda, guárdalo. Yo siempre trabajo sin radio. Mucho ruido. Buenos días. Parece que llegué en mal momento. ¿Ha pasado algo? No, no pasa nada. Debe de extrañarla, pobre. No sé yo qué pensaría encontrar aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, a última hora vengo a buscar. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Es en la farmacia, robaron de vuelta, ¿eh? ¿Me la cuida un segundo? Ya vengo, ¿sí? Quiero ver qué pasa. ¿Puede ser? Acá trabajamos. No cuidar, niña. Es un ratito nomás. Él es un cliente. Hay mucho trabajo. Y cliente de lavandería, no de niña. ¿Qué pasó? Eran dos pibitos, pero los agarraron. Bueno, mi rey. ¿Se asustó mucho? No. Es muy bonita su bebé. Bueno, gordita. Aquí tiene su ropa. Ah, bueno, muy amable. Ahí va, mi amor. Ya vamos, ya vamos. Gracias. Bueno, muy amable, ¿eh? Chao. Chao. Vamos, gordita. Buenos días. Hola, Rita. Aquí traje estas frazadas para lavar. Quédese tranquilo, yo me encargo. Hay que prepararse para el frío. Pero qué bien que han arreglado este local, ¿eh? Yo es la primera vez que entro aquí. Bueno, ahora tienen un cliente nuevo, gracias a ella. Lavar flazada es doble lavado. Mucho tiempo para secar. Muy grande. Bueno, pero que quede bien, ¿eh? Porque una flazada es para Rita. No se preocupe, don Antonio. Vaya tranquilo, va a quedar bien. Usted vaya. Rita después lleva. Bueno, chao. Hasta luego, Rita. Es un buen hombre. Está muy solo. Ese hombre es loco. ¿Por qué decís eso? Es loco. Yo sé. Muy bien. Ya terminé. Nos vemos el lunes. ¿Cómo? ¿Lunes? Sí, mañana es domingo. Aquí trabajamos domingo. Hay que entregar manteles y limpiar tanque
Siempre domingo trabajamos mucho. Yo no sabía. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Puede venir a las 10. Gracias. Bueno, esto hay que comerlo calentito, ¿eh? Tengo un hambre, será porque estás vos. Porque yo no estoy acostumbrado a comer acompañado. Bueno, serviste. ¿Y usted no tiene familia? Sí, tengo. Unos sobrinos tengo. Pero lo único que quieren es... es que yo me muera para quedarse con la casa. La casa era de mi esposa, que trabajó tanto, pobrecita. Bueno, así es la vida. ¿Sabe que yo no compré vino? Porque yo no tomo. Bueno, de noche una copita a veces. Pero ahora tenemos agua mineral y podemos brindar. Salud, querida. Gracias, don Antonio. Es usted muy amable. Trato de serlo. ¿Sabes? Donde vos estás sentada ahí, ahí se sentaba mi esposa. Some cash, open up some sort of club.
Antonio? ¿Es usted, don Antonio? Dale, abrí. Abrí, carajo. ¡Váyase, don Antonio! ¡A la estrecha! ¡Váyase a dormir! Si a vos te gusta. ¡Abrí, carajo! Dale, guacha, dale. Buen día, chicas. Buen día. Les traje facturas. No será chipá, pero algo es algo. Buenas. Mire, jefe. En primera. Con los fierros. ¿Lavandería? Permiso. Pasá, querida, ya voy. Because my husband is better than that. Perdóname, querida, me estaba secando el pelo. Te pago justo, ¿eh? Muy bien. Gracias. Tengo que seguir con mi chupata. ¡Sos vos, nena! ¡Pasá, pasá! Hola, señora Vidal. Estaba tratando de darle el medicamento a mi florcita. ¿Qué
casa tan hermosa. Ah, sí, lo fue, querida. Lo fue, como todo en este país. Esta casa se la regaló mi abuelo a mi madre. A cada una de las hijas le regaló una casa. Él fabricó desde aquí todas las botas para los soldados del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Una fortuna hizo. ¿Cómo la ves? Está un poco caidita, pero se va a poner bien. Con lo cuidada que la tiene. Es la mimada de la casa. ¿Quieres tomar algo? ¿Un té? ¿Un café? No, muchas gracias. Yo solo vine a traer la ropa. ¿Y con Lee cómo te llevas? Bien, ella es muy buena conmigo. La gente buena sufre. Y ella sufrió tanto. Ella te contó, ¿verdad? No, ¿sobre qué? Sobre el supermercado que tenía el marido de ella. Dos muchachones entraron a robar y le pegaron un tiro cuando se iban delante de ella, pobrecita. Y encima la gente que pasaba le vació el negocio. No le dejaron nada, se lo llevaron todo. Se vio en todos los noticieros la pobre llorando. Todavía me acuerdo. ¿Cómo sabe esa mujer? Yo no conté a nadie. Eso fue en otra parte de ciudad. Aquí nadie sabe. Yo no dije. Ferreira sabe, porque él cuidaba supermercado y conoció a Juan. Por eso me dio trabajo aquí. Y él no habla con cliente. ¿Y cómo sabe ella? Dijo que lo vio en el noticiero. A lo mejor te reconoció. Yo eso lo llevo acá. Mucho dolor. Murió Juan. Y perdí todo. Muestro. Esta foto es en Beijing, cuando casamos. Este es Juan. 5 días en Beijing, era muy lindo. Cuando volvimos a casa de padres, él decidió venir aquí. Vino y abrió negocio. Aquí todo iba muy bien. Siempre quisimos abrir restaurante. Yo, buena cocinera, vine aquí con mucha confianza de abrir restaurante. Mira, acá hay carta de él y mapa de China. ¿Ves aquí, Yumen? Cerca de aquí nací yo. ¿Y Rita? ¿Por qué vive sola y no con familia? Es que no sé.
Yo era muy joven y no me aguantaba vivir con mi mamá. Su presencia me alteraba los nervios. Si se lo decía, hubiese sufrido mucho. Hasta que un día, así, sin explicación, pensé que una mujer como yo podía querer otra cosa. Mi mamá dice que siempre fui muy inquieta. Loca, dice ella. Después conocí al que fue el papá de Micaela. Me enamoré y quedé embarazada. Cuando lo supo, se fue. Y no volvió. No tenga miedo. No, no es miedo. Tiene que buscar tus cosas. Ya voy a traerlas. Señor, señor Antonio. Necesito ropa de Lita. Ah, es usted. ¿Cómo le va? ¿La mandó ella? Sí. ¿Y por qué no viene esa chica? No sé. Ahora quiero ropa. Bueno, está bien. Espere acá. Yo una vez estuve a punto de viajar a comprar allá. Porque tengo un amigo que vive de eso. Compra cosas en el Paraguay y la vende acá. Y mal no le va, ¿eh? Mal no le va para nada. Pero si voy yo... seguro me enamoro, no vuelvo más. Que voy a volver. Una vez conocí una paraguaya. Oh, qué linda que era. Hermosa. Me dejó loco la paraguaya esa. Me encantaba cuando me hablaba guaraní, eso sí. Qué linda. Ñatuí, me decía. Mi Ñatuí, Ñatuí. Mosquito, Ñatuí. Tome que se le enfría. No me diga que se vuelve a China. A usted no importa. Bueno, yo preguntaba nomás. No se me ponga así. La veo con la valija. ¿Se va de viaje? Yo no digo nada. Usted dice, deje trabajar acá. Qué carácter. Con tal de que no se contagie. Aquí tiene varija. ¿Te hizo problema? No, problema no. Gracias. Aquí no puede quedar más. Ferreira se va a enojar cuando sepa. Ya lo sé, Lee. Voy a tratar de encontrar algo, te lo prometo. Sí, tiene que encontrar algo. Pero sin señor loco. ¿A vos te gusta estar acá? ¿Qué dice? Si a vos te gusta estar acá, en este país. No sé, pero ahora estoy. Yo me imaginaba otra cosa, no sé. Ahora come,
Cuando comer, comer. Cuando hablar, hablar. Yo no trabajo aquí siempre. Ferreira sabe. Cuando yo pueda, voy a abrir restaurante. Eso yo tengo acá. Claro que falta dinero, pero eso yo creo que puedo conseguir. Trabajando, yo consigo. Pero necesito documento. Yo, Rita, no entré legalmente y perdí pasaporte. Eso sabe Ferreira. Pero él dijo que él va a arreglar. Cuando yo tenga papeles, voy a poner restaurante. Aquí gusta comida china. Aquí gusta comida china. ¿Vos crees que se puede confiar en el señor Ferreira? Yo no entiendo. ¿Qué quiere decir? Él se quedó con mis documentos. Sí, pero te dio trabajo. ¿Y si yo me quisiera ir? Si quiere, se va. Pero yo no entiendo esas cosas. Mejor habla con él. Hola, ¿cómo estás? Permiso. Dejala ahí nomás, por favor. Muy bien. Estoy acá tratando a ver si esta come, pero no hay manera, ¿eh? A ver, gordita, un poquito. Un poquito. Dale, mi amor, come un poquito. ¿Me deja que le dé yo? Bueno, probá, a ver. Gracias. A ver, niña linda. Te hace más caso a vos que a mí. Es porque sabe que a mí me gustan los niños, ¿verdad? Yo tengo una hija. No está acá. Está con mi mamá en Paraguay. Claro que ya es una grandulona. Tiene 6 años. Cuando está la mamá en casa está más tranquila, come mejor, pero está poco la madre con nosotros. Trabaja mucho tiempo afuera. Azafata. ¿Cómo se llama tu hija? Micaela. Micaela, lindo nombre. Tiene bolsa. Lindo restaurante, pero pocas mesas, así gana poca plata. Está rico, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy rico. Restaurante tiene mucho gasto ahorita. Luz, impuesto, hacer comida. Todo eso hay que pagar. Tiene que tener mucha mesa para que vaya mucha gente a comer. Entonces sí, uno gana dinero. ¿Tanto te gustan los helados? Sí, mucho me gusta. Yo puedo comer helado antes de comer y también después. A Micaela también le encanta. Sí, a todo le gusta.
Si yo abro restaurante, también pongo heladería. Y muchos helados. Cafecito para la señorita. Y esta la conseguí en el centro. ¡Chipá! ¿Eh? Si quiere le puedo traer todos los días, ¿eh? No hay ningún problema. Ningún problema. ¿Sabes qué? Por allá hay muchos compatriotas suyos. Deberíamos ir a ver. ¿Qué le parece? Debería conocer si no conoce. ¿Eh? Ayer conocí una paraguaya que me enseñó. Una hermosura. Tenía unos ojos igualitos a los suyos. Mira, Lee, estos son los panes de los que yo te hablé. Aunque más calentitos son mejor. Te dejo más. ¿Cuánto le debo? Le anoto el café. Estas hoy van por mi cuenta, ¿sí? Y sabe que cuando quiere me pide y yo le traigo. Yo las pruebo y si me gustan, le digo. Muy bien. Como usted mande, princesa. Están ricos, ¿verdad? Buen día. Buenos días. Quiero hablar con usted. Ahora no puedo. ¿Y cuándo puede hablar? Después, Lee, después. Sí, estoy acá. Que se venga ya. Más de 15 minutos no me voy a quedar. Buenos días. ¿Ferreira? Sí. Lee, tráeme lo que tengas de caja. Le decís que te di todo lo que tenía. A mí también me tienen colgado. Que se aguante una semana es todo lo que puedo hacer. Él sabe la situación. Yo comunico. Nada más. Lee. La plata no más. Después arreglamos los papeles, dale. Anda, anda. Les aviso que recién un tipo en una moto estuvo sacando fotos de acá. ¿Foto? Sí. A mí me llamó la atención, por eso vine a decirle. El tipo paró la moto, sacó una foto y se fue. Con todo lo que está pasando. Uy, tengo gente en el kiosco, disculpe. ¿No será la policía? Ferreira es policía. ¿Estás segura? Yo sé bien. Él ayudó cuando lo vio en supermercado. Y me dio este trabajo cuando yo quedé sola. ¿Qué guarda ahí en esas cajas? Ahí tiene oficina. Hola. Hola. Traiga acá. La extraño a Micaela. Siento como que acá no tengo nada mío. Vos sos mi amiga, ¿verdad? Y
No sé, eso de amiga. ¿Vos sos mi amiga? Sí, yo creo que sí. Entonces, yo también. Aquí vivo yo. Esa es mi casa. Aquí, familia de Juan. Y por acá caminando, llegamos a un puente. Y hay lago muy lindo. ¿Y eso? ¿Vos lo hiciste? Sí. Para acordar. Hice con caja de fósforo. Y esa nieve es harina. Ojalá yo tuviera esas manos, Lee. Esa habilidad. Te rascarías nariz. Le podría hacer algo a Micaela. Si vos querés, tenés mano. En vez de pintarte uñas, si querés, yo te ayudo. Mira, si vos vas por acá, hay bosque hermoso, muchos árboles. Chosholin Hanmei. Ni Huishi Wanda. Yo las comprendo. Pero tienen que tener paciencia. Esto no es fácil. Vos, Lee, entraste ilegal al país. Si estás trabajando acá es porque fui muy considerado con tu situación. Otro te hubiese deportado. Este es un país serio. Entonces hay que tener paciencia. Esto no es fácil. Estoy haciendo las cosas como corresponde, como marca la ley, porque soy un hombre de la ley, pero tengo mis límites. Lee. Vos me conocés muy bien, Lee. Acá tenés trabajo, casa, comida. Te pago lo que acordamos. ¿Es así o no es así? Sí. Pero necesito saber. Todos necesitamos saber. Si ustedes no confían en mí, si no están conformes con lo que acordamos, con lo que yo les ofrezco, se pueden ir. Yo estoy haciendo las cosas bien, como hay que hacerlas. Ustedes tienen que confiar en mí como yo confío en ustedes. ¿Yo las controlo acaso? ¿Les digo cómo tienen que trabajar? Están sacando adelante el lavadero y yo se los reconozco. ¿Es así o no es así? Ah, y te aclaro una cosita vos. Sé que Rita vive acá. Sí, señor Ferreira, se lo íbamos a decir. Es que donde ella vivía, hombre hacía cosa mala. ¿Dónde? ¿Quién fue? A ver. No, señor Ferreira, eso ya pasó, no tiene importancia. Pero por eso me vine acá. Para estar más segura. Y además puedo ahorrar un poco de plata. Bueno, está bien. Eso lo arreglan entre ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente mientras no me causen problemas. Yo sé que son gente de bien. Ahora, con respecto a los documentos, van a tener que sacarse 6 fotos carné, 4x4. Cuando lo tengan, me avisan y yo les digo cómo sigue el trámite. Van a tener que dejar todo en mis manos, chicas, ¿eh? Soy el único que puede solucionar el problema de los papeles. Ah, señor Ferreira. Nos dijo el señor del kiosco que ayer alguien tomó foto de acá. ¿De dónde? De la lavandería. ¿Ustedes lo vieron? No, no. Nosotros no vimos nada. Fue cuando vino el hombre a verlo. Parece que llevaba un casco. Hombre de kiosco, sabe. Él vio. Bueno, no se preocupen, yo me voy a ocupar. Si vuelve a aparecer, me avisan. ¿Está claro? Thank you.
cocido. Mate cocido. Rico. ¡Cierra rápido! Tormenta, un huracán. Entraron gritando y empezaron a sacar cosas, mercadería, máquina y todo. Yo tenía mucho miedo. Y Juan muerto ahí. Se llevaron todo, todo. Nunca pude entender. Era muy feo, muy feo. ¿Cerrada? No, 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 no. Bueno. Solo se llama un momento. Bueno, bueno, esta anda llorando todo el día. ¿Por qué llora esa niña hermosa? Bueno. ¿Quieres que la cargue? Bueno, ¿sabes si está mi ropa? Sí, está. Bueno, espera, espera. Ya entré con ropa. Aquí está. Gracias. Bueno, a ver, vení, gordita, de vuelta para acá conmigo. Les traje un libro de regalo. Es mío. ¿En serio soy sí, yo? Sí, escribo. Cuando puedo, y esta me deja, escribo. Que lo disfruten, ¿eh? Bueno, gracias. Chao. Chao. ¿Calentito el café? ¿Uno para mi flor del Paraguay? No, hoy no. ¿Cómo que no? Hoy no. Hoy invita a la casa. ¿Cómo va a decir que no? Este va gratis hoy. Y a ver cuándo me acepta la invitación a salir, ¿eh? Usted mucho canto y baile. Y después llora, porque no hay plata. Nosotros no lloramos por esas cosas. Nosotros lloramos por amor. Lloramos cuando nos abandona la mujer amada. ¿Cómo lloraría si se fuese esta preciosura? Pero no se me va a ir antes de que me acepte la invitación a salir, ¿no es cierto? Bueno, y usted no se me ponga celosa, que también hay un cafecito invitación mía para usted. A mí no gusta café suyo. Ahora siga vendiendo. ¿Y qué se piensa? ¿Que estoy jugando a las escondidas esta mañana? Adiós. ¿Vos saldrías con él? No, a mí no gusta salir. Él invitó a vos. ¿A vos te gusta? Me gusta esta ciudad porque tiene el río. Me hace acordar a Paraguay. En mi ciudad también hay río. ¿Y quién le dice? A lo mejor no es el mismo este. Porque dicen que viene de por allá. Puede ser.
Usted no está contenta. ¿Soy yo? ¿La estoy aburriendo? No. ¿Seguro? Soy yo la que no anda bien. ¿Y qué es lo que la molesta? ¿Qué es lo que la preocupa, si se puede saber, tío? Tengo que pensar algunas cosas. ¿Cómo ser? No sé si está bien haberme venido. Y bueno, tal vez. Tal vez, pero ahora ya está acá. Hay que ponerle pecho, hay que tirar para adelante. Yo tengo una hija. Y se quedó allá. Yo sabía que usted era mamá. Se le nota en la cara. Y a decir verdad, también en las caderas. Bonita cadera. Y si no consigo nada mejor acá, me vuelvo. Quiero tener un trabajo que me deje más tiempo libre. Me gustaría estudiar cocina. ¿Y por qué no? Les presento a Rita, la chef número uno del Paraguay. Mira que sos loco. Habla más bajo, que vas a despertar a todo el mundo. No pasa nada. Bueno, Rita, hasta acá llegamos. La noche para mí recién empieza, así que nos vemos. Chao. Chao. Y te traigo los chipás mañana. Hice yo. ¿La hiciste vos? ¿Y cómo la hiciste? Con mis manos. ¿Cómo puede ser? Puse poca sal. Usted le pone mucha sal a la comida. Está muy buena. Gracias. ¿Y cuándo la hiciste? Anoche. Vos pasear y yo hice chipá. Buenos días, Rita. ¿Me podrías alcanzar la ropa? Es que ahora no puedo, tengo mucho trabajo. No, ahora no. Ahora voy a ir al veterinario. A la tardecita, cuando cierren. No preocupe. Rita lleva a la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mientras no deje perro. Hola, hermosas. ¿Cómo están? Siempre pidiéndote favores.
¿Podrá estar para la tarde? Puede estar última hora. Ay, siempre salvándome la vida. Sos mi ángel guardián. Y un último favor. Me compré un wok y quiero estrenarlo esta noche, que tengo invitados. ¿Puedes decir cómo se usa? ¿Qué puedo preparar? Un wok. Así que tiene un wok. Mira, compra verdura. Repollo, si es rojo, mejor. Y pimiento, también rojo. Y brote de soja. Y freír todo en wok con mucho fuego y mover. Siempre mover, porque si no se quema. Y cuando está cocido, pones salsa de soja, camarones y sal. Poca sal. Baja fuego y cuando está con vapor, está cocido camarones, ya está. Puede servir la comida. Viste que sos mi ángel. Bueno, después te cuento cómo me salió. Chao, chicas. ¿Y qué es un wok? ¿Wok? ¿No ha visto? Es para cocinar comida china. Es como una olla, pero así abajo redondo. Yo debería tener un wok. Yo creo que deberíamos hablar seriamente con él. Él dijo que se iba a encargar de todo. Pero nosotras seguimos igual. En Paraguay había gente que había estado acá, Lig. Y me dijo que me cuidara, que no confiara en nadie. Gente mala hay en toda parte. En China también. Pero él dijo que hay que esperar. Ya sacamos fotografía. ¿Te gustó? Yo no leo mucho. Tengo que hacer lentes. Pero escribe poesía bonita. ¿Quieres que lea? Sí, me gusta mucho poesía. Mientras veo la borrosa ciudad invernal a través de los vidrios empañados de la cocina, busco momentos de mi vida en los que fui feliz. Una imagen aparece. Es invierno también. A la madrugada subimos a la terraza del departamento a ver la cruz del sur. Veo tu rostro endurecido por el frío y el suave vapor de la respiración que empaña tus anteojos cuando miras al cielo. Solo eso. Habría imaginado aquella noche que así era la felicidad. Bonito. ¿Qué recuerdo que tenés se parece a la felicidad? Cuando fui con Juan a Beijing, conocimos Palacio de Emperador. Y yo toqué la cabeza del león en la puerta. Y había mucha flor de durazno. Y Juan ponía en mi cabeza. ¿Y Rita? Cuando nació Micaela. Era chiquita, pero tenía los cachetes gordos. Y me la pusieron acá. Cuando la sentí moverse. Y cuando sentí su piel. Hace mucho ya. Escrito vidrio. Moriste Ferreira, dice. Sí, dos en una moto.
Pero tiene que venir, señor Pereira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le vimos la cara. Llevaban un casco y tenían un arma. Y pusieron Moriste Ferreira. ¡Qué hijos de puta! No, Moriste Ferreira. Bueno, no es nada, chica. Alguno que la tiene conmigo, nada más. No se preocupen. ¿Puede ser? Pero llevaban un arma. Yo también tengo un arma. Vamos a hacer una cosa. Si vuelve a pasar, no me llamen. Limpian y listo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Bien. Terminé de limpiar. No pasa nada, no se preocupen. Es muy linda. Esta tiene 6 hornallas y 2 hornos. Es el modelo 51. Pero muy caro. Mucha plata. Para poner un restaurante vas a necesitar plata, ¿verdad? Sí. Mucha plata. ¿Quieres ser socia en restaurante? Vení, vení. Dale, gordo, dale. Vení.
Vamos, Lee. Son ustedes. ¿Podemos entrar, señora Ida? Se lo pido, por favor. Bueno, pasen. Hubo tres muertos. Uno era el dueño. Parece que era policía, pero andaba en cosas raras. Los otros dos no sé quiénes son. Lo mataron. Lo mató la misma policía porque se resistió. De ustedes ni una palabra. Es que nosotros no tuvimos nada que ver, no sabemos qué pasó. Supongo que no. Pero qué alboroto, mi Dios. Señora Ida, tenemos que entrar a la lavandería a buscar nuestras cosas. ¿Pero cómo van a entrar? Está la policía. Por el fondo de su casa. ¿Por el fondo? Sería mucho compromiso. Si la policía descubre que Lee trabajaba ahí, la van a deportar. Tenemos que buscar nuestras cosas, se lo pido por favor. Solo Dios sabe lo que me estoy metiendo. Apóyala bien. Guarda ropa. Rápido. Vamos, Charlie, por favor. Para nuestro documento. Yo sé dónde Ferreira guarda papeles. ¿No las vieron? No, Aida, ni se enteraron. ¿Encontraron todo? Todo. Gracias a Dios. ¿Hablar con Micaela? Sí, estaba feliz cuando le conté que la iba a traer conmigo. ¿Querés ir en la ventanilla? Ahora no, cuando haya montañas. ¿Estás segura que sabes cocinar para poner un restaurante? Un restaurante ahora. Después, con esta plata, podemos poner muchos. Le conté a Micaela que íbamos a hacer helado. Sí. Mucho helado.